Hoy, en este acto, inicio formal al proceso de modernización de la institución educativa Rodrigo de Bastidas. Esta corresponde a una de nuestras obras más anunciada en materia de modernización de infraestructura educativa en la ciudad y aquí en esta comunidad. Vamos a invertir una importante suma de dinero, recursos públicos que se han cuidado con transparencia para que los amarios puedan ver esos impuestos traducidos en obra pública. En esta comunidad iniciamos interviniendo el Nicolás Buenaventura. Hicimos una inversión de 1.759 millones de pesos para construir 8 aulas y una batería de baños. Posteriormente empezamos el centro de salud. Centro de salud que avanza en su construcción y que ha demandado una inversión de 1.683 millones de pesos. Más adelante, anunciamos la intervención de algunos barrios vecinos del sector, como Chimila, en el mejoramiento de 50 casas muy deterioradas, con más de 1.100 millones de pesos de inversión. Y se ha avanzado en las obras que, aunque vienen de gobiernos anteriores, a nosotros nos correspondió esta quinta etapa, que implicó no solamente terminar el colector, sino hacer calles, canales, por valor de 16.000 800 millones de pesos. Iniciamos en esta comuna el programa de mejoramiento de fachadas con 40 millones invertidos en el barrio Cerro Fresco y ahora 30 más que vamos a invertir en las Tres Cruces, pintando de colores casas ocupadas que ocupan cerros de la ciudad para embellecer esas comunidades. Nos dimos a la tarea de intervenir los barrios de la Comuna 5, al igual que varios barrios de la ciudad de Santa Marta, que esperaban el pavimento por más de 30 años, algunos de ellos o algunos otros más. Y empezamos una inversión en Las Vegas con 688 millones de pesos, Nueva Galicia y Cerro Fresco. Aquí mismo, en Chimila y en Galicia, estamos ejecutando otros 265 millones de pesos. Estamos en proceso de licitación, después de una declaratoria de desierta de la licitación de pavimento, por 957 millones de pesos en los barrios Salamanca, Las Vegas, Tayrona, Santa Fe, María Cristina, Villa del Río, Galicia y Nueva Galicia. En diseño estamos, esperamos concluir en un mes para licitar esas obras para Villa del Río, Altos de las Delicias, Las Estrellas, Santa Lucía, Vigerre Calvo y 17 de diciembre.
Eso completaría una inversión solamente en pavimentación de calles de más de 3.600 millones de pesos. Diseñamos, estamos en el proceso de prepliegos de los centros de referenciación de la ciudad, que son centros donde se presenta la oferta social de la alcaldía y particularmente se capacita en emprendimiento. Son 18 y a esta comuna le corresponde 3. En el 17 de diciembre, Luis R. Calvo y Miguel Pinedo por 404 millones de pesos. Empezamos a la construcción de una red de parques en Santa Marta. Estamos invirtiendo cerca de 60 mil millones en la red de parques. Para esta comuna aproximadamente son 7.500 millones de pesos. Nada más, el parque de Bastidas será de alrededor de 1.800 millones de pesos. Un parque totalmente nuevo, con juegos infantiles y área de espacio público para que toda la familia de Samaria de esta zona de la Comuna 5 se encuentre, se recrea, haga deporte. Y nos ayudamos de estas tarjetas porque es que es mucha la inversión que estamos haciendo, la que en años no se veía. ¿Y eso es resultado de qué? De administrar los recursos públicos con transparencia, de buscar dar. Entonces decíamos que estamos haciendo una inversión en esta comuna con todos los proyectos sumados que superan los 30 mil millones de pesos y que solamente en la red de parques en Santa Marta se está invirtiendo 60 millones de pesos o 60 mil millones de pesos. Y estas inversiones lo que buscan es precisamente dotar de equipamientos públicos para la salud, para la cultura o la recreación o el deporte, para la educación. Nada más, entre la Comuna 5 y la Comuna 6, vamos a invertir en la primera biblioteca de la ciudad de Santa Marta, hecha por el distrito, la primera biblioteca distrital de la ciudad más antigua de Sudamérica, distrito turístico y cultural, carente de biblioteca. Este gobierno popular va a ser una biblioteca pública para que los samarios tengan un lugar donde encontrarse en torno a la cultura para leer, pero para también estar en lanzamiento de libros, de recitales de poesía, tertulias, encuentros de tipo cultural que bien que hacen falta en nuestra ciudad. Esta biblioteca le va a servir a ustedes, pero será el epicentro del proyecto en el que estamos trabajando en la estructuración de la universidad para el distrito, la Universidad Politécnica Distrital. Pero entre tanto, terminamos el proceso de construcción de los documentos necesarios para que el Consejo Distrital lo apruebe. Y luego el Ministerio de Educación, hemos iniciado en una red, en una alianza, en una unión politécnica distrital
la oferta de programas para que con 3.300 millones de pesos podamos pagar la matrícula de los estudiantes que se inscriban en los programas técnicos y tecnológicos de 27 ofertas que actualmente tenemos de 3 instituciones de educación superior de excelente calidad, de manera que hasta seguramente 1.500 estudiantes van a poder estudiar becados 100% pagados por el distrito, y lo único que tienen que poner es sus ganas, su deseo de estudiar, su compromiso por salir adelante. No importa el puntaje, no importa si el muchacho inclusive está en situación de riesgo de consumo de droga. Es que estos cupos son para los más pobres, es que estos cupos son para los vulnerables, estos cupos es para que el pueblo samario tenga espacio con los que antes no contaba, como parques, como nuevos centros de salud, como nuevos colegios, como biblioteca, como vías pavimentadas. Porque cuando la comunidad votó espontáneamente, libre de coaccionamiento económico o de prebenda alguna, lo hizo en la esperanza que este gobierno se convirtiera en el vehículo del progreso, del bienestar colectivo, de la equidad, de las oportunidades para los niños y las niñas, para los jóvenes. Y eso hemos hecho. Pero algunas personas me dicen o dicen, porque en cada momento siempre aparecen los argumentos para buscar restarle peso a lo que se hace, y cuando se está entonces construyendo la planeación de la ciudad, se dice no se ha hecho nada. Y cuando se está saneando los pasivos que encontramos en la ciudad, porque la ciudad estaba en la ley 550 y no teníamos los recursos disponibles para hacer estas inversiones, nos tocó poner la casa en orden en materia financiera y luego diseñar los proyectos, estructurarlos, concertarlos, licitarlos y, como ahora, empezar a construirlos. Y eso no se hace por arte de magia. Todo tiene un tiempo, todo tiene un ciclo, todo tiene una programación, una planeación. Si se están haciendo ahora, afortunadamente se están haciendo ahora, y no encontramos que el último año sea un año, como tantas veces ha pasado en la ciudad, lánguido de los gobiernos, en los que no se ve la obra pública por ninguna parte. Ahora algunos dicen que incomodidad circular por aquí y por allá, pero eso no era lo que querían. Obras públicas, y obras públicas es lo que tienen. Obras públicas, porque hemos ahorrado con transparencia estos recursos, porque hemos salvado estos recursos del gasto constante y permanente de funcionamiento o de pago de deudas impagables que históricamente no se resolvían. Claro que todavía hay frentes de deuda producto de todos los procesos complejos de las mismas deudas, pero recursos hay inclusive hasta para sanearlas, porque lo que hemos hecho es que el recurso rinda, le paguemos a tiempo a los maestros. Durante 3 años que hemos estado al frente de la ciudad, gracias a la oportunidad que nos dio el pueblo samario, en ningún mes se ha atrasado el pago de los salarios de los maestros, porque hemos tratado de cumplir ese compromiso para que la gente que está al servicio de la docencia no se vea en la situación de indignidad de hacer un paro simplemente porque no se le paga el sueldo. Eso hemos hecho: pagarle puntual a los maestros, respetar a los maestros, dignificar a los maestros, nombrar más maestros, no despedir maestros. E igualmente, por eso
Hemos buscado sanear los pasivos y aún de una deuda, de una prima pendiente de resolver cercana a los 21 mil millones de los maestros. Ahí tenemos casi 10 mil millones esperando la contrapartida de la nación para pagar la prima técnica de los maestros o la prima... La prima extralegal, perdón. Bueno, pero también estamos en proceso, padres de familia, de la compra aproximadamente. Esperemos que podamos con esos recursos redondear ese número de 20 mil pupitres para que sus hijos estén cómodamente sentados en las aulas de clase. 20 mil pupitres. Como igualmente compramos 28 mil tabletas. Y antes ya habíamos entregado 3.700 equipos de cómputo. Esta ciudad está dando un salto tecnológico en los colegios públicos. Aquí vendrán más tabletas. Y en todos los colegios de la ciudad. Para que pasemos de una relación de 20 computadores o tabletas por niño, perdón, de 40 o 38 que estuvimos encontrando la ciudad, a una relación de 1 a 3, de 1 a 2, y como en el caso de Rodrigo de Bastidas, prácticamente de una relación 1 a 1. Eso es un salto en tecnología al servicio de la educación. Esperamos que esto se llene de contenidos, los maestros trabajando en red, los estudiantes intercambiando conocimiento, experiencias en grupos de trabajo. Se han orientado recursos también para mejorar la calidad.